y con varios puestos de control, la Secretaría de Movilidad verifica el cumplimiento del pico y placa, medida que comenzó a regir nuevamente hoy y que no tendrá semana pedagógica. El pico y placa en Cali comenzó hoy lunes para los vehículos terminados en 7 y 8. No tenemos modificaciones a lo que viene trabajándose desde hace ya 4 años, 5 años en la ciudad, desde el 2017. Corresponde a 2 franjas horarias de restricción, una en la mañana de 6 de la mañana a 10 de la mañana, la segunda franja de 4 de la tarde a 8 de la noche, 2 dígitos por día tienen restricción, iniciando el día de hoy con las placas terminadas en 7 y 8. La tasa por congestión también ya está vigente para quienes quieran transitar durante la restricción. La tarifa tuvo un incremento. Valores que pues tienen un descuento del 40%, como lo ha determinado la administración, un descuento, el valor final después de descuento para las personas que desean pagar por el año 2022, es decir, hasta el 31 de diciembre, corresponde a 1.842.000 pesos. Las personas que deseen pagar por semestre tienen un costo de 1.005.000 pesos y las personas que pagan mensualmente, el valor es de 167.000. Todos esos pagos se pueden hacer inmediata, ya está habilitada nuestra plataforma para la liquidación. Esta semana no será pedagógica, pues según las autoridades no hay modificaciones en la medida.